El bebé de 8 meses de gestación nació con vida, pero ante la falta de una incubadora en el hospital de Lambaré, fue trasladado al Sanatorio Samaritano, en donde finalmente falleció. Los familiares sospechan que el recién nacido murió porque los profesionales se demoraron en brindar una adecuada atención a la mujer. La pérdida. Después ella se trasladó personalmente al hospital Lambaré. Y ahí tuvo que pasar prácticamente 12 horas para que la atiendan. ¿Y qué le dijeron los médicos? ¿Por qué no le atendieron ya? ¿Por qué se Por, demoraron tantas horas? porque la criatura era prematuro, no estaba todavía en la fecha. Y por el tema de la incubadora, supuestamente No había incubadora. que no había incubadora ahí, que se tenía que buscar y mucho tiempo pasó, 12 horas pasó De ese hecho, de de esa ese vez. hecho, de ese hecho. La muerte del pequeño representa un duro golpe emocional a la familia. E iba a ser el tercer hijo de la pareja. De 7 meses. Y este 8 meses ya maduró más su pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí perdiendo su líquido. Tragó y no le hizo el drenaje que tiene que hacer una partera. Y eso no puede ser que suceda en nuestro país. Ni antes, ni con los indios, pues, sucede esto. Y en un hospital distrital que pase esto, no creo yo que sea justo. El caso será comunicado a la fiscalía, ya que se sospecha de una nueva negligencia del actual sistema de salud pública.